Yo quiero recoger algunas cuestiones en materia. Primero, que tiene razón Nacho, que la delincuencia no la inventó Boric. La validó, pero no la inventó ni un fenómeno nuevo. ¿Por qué la validó? Pero la validó el 18 de octubre y romantizaron a toda esta gente que salió a tirar adoquines, a romper el semáforo. Yo creo que ahí es necesario hacer una distinción entre el legítimo derecho a expresarse y a la protesta y lo que son los actos de violencia. Bueno, yo nunca he legitimado los actos de violencia. Yo no digo tú, digo Boric. Yo tampoco he escuchado... Boric desde el minuto uno se quemaba el metro y hablaba de los luchadores sociales. Yo la verdad es que nunca he escuchado al presidente Boric legitimando la violencia. En materia de el derecho ahora a la protesta social. Conviene. Mientras tuvo Piñera le convenía porque había que desestabilizarlo y así llegó al poder. Pero dicho eso, se elimina el estado de emergencia, se rechaza la creación de la Defensoría de las Víctimas, se rechaza la iniciativa popular de norma primero a las víctimas, se rechazan las siguientes indicaciones en materia de migración: toda persona que solicite refugio fraudulento meritará la expulsión del país, se rechaza todo inmigrante que ingrese clandestinamente al país, bueno, lo que leíamos hace un rato. Después, el director de Carabineros y de la PDI son acusables por los políticos, o sea, en este caso, por ejemplo, todos aquellos que causaron desmanes, destruyeron vidas y trabajos de los chilenos durante el 18 de octubre, podrían los políticos podrían presentar acusaciones. Se les consagra el derecho a los presos a comunicarse con sus redes de apoyo, ojo, no con sus familias. Redes de apoyo. Se rechaza la norma que decía que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y después uno se pregunta, oye, ¿por qué está ganando el rechazo? Por sentido Es que hay cosas común. Que hay que... Hay que por cosas eso está que... ganando el rechazo. Ignacio, la gente tiene sentido común y tiene problemas que ni el gobierno ni los constituyentes quisieron atender. Ya. Esto, Ignacio. Es que entiendo... Tengo a Teresa que instala muchas cosas, entonces fue muy complejo poder rebatirle uno a una, ¿no? Trae muy bien aprendido el para pegarle a muchas cosas. Tenía unos documentos ahí. Pero para que